Hoy vamos a hablar de cine con un invitado muy especial. Sin duda, si yo les digo el nombre de José Sanz Tejero, a ustedes no les suena de nada. Pero si yo les digo que ese hombre es Cioli, el salvador de nuestras playas, ¿verdad que sí que lo conocen? Pero antes de hablar con él, vamos a ver un maravilloso reportaje que nuestra compañera Carmele Malo realizó con motivo del cumpleaños de nuestro invitado y que fue emitido anteriormente por Telebahía. Todos los agradecimientos son pocos para una persona que a lo largo de su vida ha rescatado a un centenar de bañistas de nuestras aguas. Hace muy pocos días, cuando él me contó que iba a cumplir 77 años, inmediatamente le dije, pues mira, ¿qué tal si les pedimos a los oyentes que te traigan regalos para ese día? Y lo que nace así, como algo muy pequeñito, como un esbozo de un proyecto, después va aumentando día a día y ya no hay quien lo pare al final. Estábamos absolutamente desbordados recibiendo regalos. Hemos tenido que bajarlos desde nuestra emisora 5 personas para meterlos en una furgoneta el día antes del homenaje. 5 personas llevando todos los regalos en una furgoneta. Más de 300 regalos. El 21 de febrero de 1922, ¿verdad? 22. Casi con el cine. Sí. ¿Tendrás muchos recuerdos cuando eras pequeño? Hombre, tenía recuerdos porque las... algunos, he traído algunos entradas. ¿Entradas? Las entradas, que entonces iba mucho al cine, pero iba cuando iba entonces al Pulguero, al Salón Vitoria, el popular. ¿Dónde estaba el Pulguero? El Pulguero y el Salón Vitoria estaban en el frente del donde está la bolera. Entonces había una bolera, la Diputación era una bolera, la bolera de David. Y ahí se jugaban los bolos, alguna vez se pinó algún bolo que otro. Y al lado, donde aparcan los coches de la Diputación, eso era el Popular Vitoria y el Salón Vitoria, que luego fue del Oriente, Garaje. Y ahí pues me fui aficionando, porque yo primero iba con mi madre a ayudar a repartir el pan. Sí, porque tu madre era panadera, nos habías comentado. Y iba con los cestos. Y yo, para ayudar a sábados y domingos, pues tenía 8 años o así, y lo poníamos en las puertas de las casas, que nos dejaban una bolsa para meter allí los richis, las gallopas, el pan y todo eso que se hacía. El frontón, que estaba en la calle San Luis, el cine Cervantes, que estaba en la calle Cervantes, también estaba más arriba, estaba el cinema El Soldado, o Cine Alameda, es que en la Alameda, que enfrente, que hay, en lo que sube el país Isabel Peral, esa cuesta de escaleras, en la parte de acá estaba el cine. Y en el otro lado estaba el Frente Juventudes, está la Sanidad, o está este. Y también había el Coscas, entonces estaba por aquí, por... ¿Con el colegio de los Coscas? Sí, sí. Que yo me recuerde, hay más, O sea, había muchos cines en aquella... El Mónaco, pero ese el Mónaco ya estaba ahí en las afueras. A veces estaban, casi todo eran películas porno. Sí, muchas de la mayoría de ellas. Y hay alguno más, pero no caigo. También iba al cine del Astillero. Jolín. Sí, y antes iba a veces al cine del Astillero. Que ahora está en Astillero, hay uno que es La Vidriera, que es como una especie de centro cultural. Aquel se llamaba, vamos, yo entonces, fíjate, de chaval, no me recuerdo el nombre que tenía. Claro. Yo he ido mucho yo. O sea, que había muchísimas salas entonces en Santander. Sí, sí. Porque ahora hay gente que dice que hay muchas salas realmente en Santander, pero son juntas. Pero es que están juntas, claro, todo hacen. Claro. Para ser claro, para no desplazar. Claro. Como los Bahía, estos cines, que no he ido yo a ninguno ahora, estos cines que hay, que han hecho del... ¿En los centros comerciales? Cines, sí, en el Corte Inglés. Sí, el Corte Inglés y todo eso. No he ido yo por ahí. No ha ido. No. Usted se queda aquí, en los de Santander. Hasta ahora aquí, como no tengo coche ni nada, pues no... Claro, puedes ir en... Puedes ir en el autobús, que es lo que te lleva. Pero ya es más ya, incómodo, ya cuesta más los desplazamientos, porque aquí sale un cine y eso, pues me voy aquí a tomar un vino,
Claro. O está más a mano. Uh-huh. De allí los autobuses, pues joder, cualquiera va hasta allí, luego viene. Claro. El ir es lo de menos igual, pero luego el venir, ¿de qué dejas por Zen, por la parte allá? Y tú, a lo mejor yo alterno en la parte de por aquí, por lo que hago, al río La Pila alguna vez que otra. Bueno, antes iba mucho. Uh-huh. ¿Y con quién solía ir usted al cine de pequeño? Porque casi todos hemos ido con nuestros padres. ¿Usted iba con sus padres o con quién iba? No, mi madre, después de repartir el pan, nada. Y mi padre, pues trabajaba de panadero igual. Uh-huh. ¿Entonces qué, usted solo? Iba con amigos. Uh-huh. Y más adelante con amigas. Sí. Iba mucho con las amigas. Uh-huh. ¿Y recuerda usted amigos. Alguna otra película, por ejemplo, no sé, pues, Cuando ruge la marabunta o alguna así, en plan sí, superproducción, esa, exótica? Esa de Cuando ruge la marabunta, sí, esa también la vi. ¿Le gustó esa? La vi en el CD. ¿Le gustó? Sí, sí, muy buena. Muy movida, también ¿verdad? También me gustó Posada de Jamaica, uh-huh. de Charles Laughton, cuando cambiaba los fuegos para desviar a los... Uh-huh. Sí. Y, no sé, por ejemplo, vamos a ver, ¿alguna de Buster Keaton, por ejemplo? Porque usted ha mencionado antes a Chaplin, sí. Ha mencionado también al Gordo y el Flaco. Sí. Y, por ejemplo, ¿eso, Buster Keaton, ha visto alguna? ¿A Buster? Buster Keaton. Keaton. ¿Sabe quién era otro que hacía películas también de como las de Chaplin, en plan cómico, en blanco y negro, en aquella época? ¿Le conoce usted a Buster Keaton? No. El maquinista de La General, por ejemplo. ¿La ha visto? Vamos, yo no más casi de tren he visto la de Unión Pacífico. Uh-huh. Unión Pacífico es la que he visto así de... Y una de indios, que era de esto mismo. Claro, que era un tema además muy recurrente, los indios que atacan la diligencia o que atacan el tren. Me gustó mucho La Conquista del Oeste. Ajá. Que era muy larga también, muy buena. Muy bien. Mm. Pues nada más, yo creo que con esto ya bueno, pues hemos hablado bastante. Ya felicitarle por su cumpleaños. Bueno, pues gracias. Es dentro de muy poquito y encantada de haberle tenido aquí en el programa. Muchas gracias. Gracias. Pues con esto acabamos el programa y la próxima semana esperamos tener aquí pues otro invitado que sea tan simpático y tan amable como ha sido Cioli. Muchas gracias y hasta la próxima.